está como que conversando y tratando un poco de estirar las piernas, así que voy a tratar de ser, a, primero, darle información interesante, que es parte fundamental de, de la idea, ¿no?, de, de estar yo el día de aquí, y también ser un poco ameno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para ver si nos da un ratito de tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Yo sé siempre, ¿me están oyendo bien, verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora mejor? Sí, lo que tengo es que pegarme un poco más el micrófono. Bueno, mi nombre es José Antonio Marante, soy el gerente general de Microsoft en Panamá. Pero también tengo la fortuna de ser la persona que se encarga de todo lo que es la parte de comercialización de tecnología de nube para 43 países de, la, de Latinoamérica. Estoy basado acá en el país, tengo ya seis años, pero prácticamente vivo viajando fuera del país todo el tiempo. Así que para mí es un gran orgullo y también un gran placer poder estar el día de hoy con ustedes para hablar un poco de temas de, de transformación digital y social networking. ¿no? Eh, vamos a hablar de muchos de estos temas. La realidad es que este, la, la, todo lo que tiene que ver con redes sociales está enmarcado dentro de, una, de un cambio gigantesco que está pasando a nivel mundial hoy en día que se llama la Cuarta Revolución Industrial o la Transformación Digital. No sé si han oído hablar de ella, pero es bien interesante. En el siglo XVIII se hablaba de que la, la, hubo una revolución por el tema de, de, de que se estaba utilizando el vapor de agua para... Para, para, para que fuera de alguna forma mucho más sencillo la producción en masa con máquinas. Después pasamos en el siglo XIX a la electricidad. El siglo XX fue, sin duda alguna, el del silicon, el de la tecnología como tal con la computadora. Y el siglo XXI se está hablando de la transformación digital, que tiene que ver en, fundamentalmente con tres diferentes tecnologías que están llegando a la vez. Una que es la parte móvil, no hay, estoy seguro. No sé si saben las estadísticas de Panamá. Panamá es uno de los países que tiene como estadística dos celulares o smartphones por persona. Es más o menos el promedio que hay. No sé qué estamos haciendo con dos, pero los, estamos, los tenemos. Es, es una realidad, ¿no? Pero es una, es una realidad también que hay una diversidad de dispositivos que nos permiten acceder a información todo el tiempo. No solamente un smartphone, sino una tablet, una computadora, inclusive eventualmente los carros o cualquier dispositivo que esté conectado. Hablamos también de temas de. Internet de las cosas, IoT, Internet of Things, no sé si han oído hablar de eso, pero eventualmente prácticamente todo va a estar conectado, incluyendo tanto los pisos como las mesas, pero también las paredes, no sé si han oído hablar un poco de eso. Estamos hablando de tecnologías que no estamos pensando en que van a llegar de aquí a 10 años, estamos hablando de 2 a 3 años que están pasando. Hoy en día la mayoría de las frutas que se están comiendo en Estados Unidos están siendo monitoreadas en tiempo real por sensores todo el tiempo, todo, todo el tiempo. De hecho, está pasando en México, es un proyecto que tenemos nosotros allá, y prácticamente todos los cultivos están constantemente siendo monitoreados en términos de no solamente enfermedades, pero humedad, este, calidad, etc. Y son las mismas máquinas las que toman las decisiones de qué echar en algún momento sobre la, 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 los alimentos para que sigan siendo sanos y, y más grandes. Por lo tanto, hay una explosión fundamental en términos de este, el uso de la tecnología para monitorear, pero para también tomar acción. Eso también genera mucha, 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 mucha data. El otro día tuve la fortuna, yo no soy muy amigo de Melendi, pero no sé quién ha, oído, ha escuchado aquí Melendi, el cantante argentino. Tuve la fortuna de que me invitaran a, a, al concierto del amigo en, en Miami, en Florida. Y yo no lo conocía, para serle bien sincero, me invitaron y como no pagué, yo fui. Y la, y la cosa simpática es que como yo no le conocía las canciones al hombre, pues me, tu, me, me tuve la, 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 la oportunidad de ver cómo se estaba comportando la gente alrededor. Eran como mil personas en el bendito sitio donde estábamos, todos apretados. Pero en particular había una canción que todo el mundo la bailó, me imagino que era la mejor del tipo, sin duda alguna. Y todo el mundo, en vez de estar viendo al amigo, lo que estaba era grabándole la canción al hombre con su celular, con su smartphone. En ese momento yo me volteé, yo era el único tonto que no estaba viendo al tipo y me di cuenta que estaban subiendo megas y terabytes de información inmediatamente a la nube porque se estaba generando en ese instante un, un recuerdo para mucha gente y algo que querían compartir y en ese momento se generaron cualquier cantidad de data que se puso a disposición de miles de otras personas que no estaban ni siquiera en ese en ese concierto entonces como verán hay muchas tecnologías que están llegando nuevas la nube explosión fundamental de datos inteligencia artificial Internet of Things por eso se está hablando de una revolución digital Estamos cambiando por completo la forma en que vamos a trabajar. Estamos cambiando por completo la forma en que vamos a trabajar. Se los voy a repetir varias veces en la presentación de hoy. Vamos a ver un impacto tremendo y no estoy hablando en los próximos años, estoy hablando en tres, cuatro meses de mucha pérdida de trabajo por mucha gente por temas de inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo. De hecho, ya la semana que viene van a haber anuncios de cantidad de gente que está saliendo del mercado porque hay inteligencia artificial que está tomando su puesto en temas como medicina, en temas como marketing, increíble o no, pero la parte de marketing, mucha de lo que es inteligencia artificial lo va a absorber, porque estamos pudiendo predecir con modelos matemáticos y estadísticos y con inteligencia artificial, que es deep learning, no sé si han oído hablar de eso, aprendizaje profundo, cuál es posiblemente el, la próxima compra que ustedes estén dispuestas a hacer. Y inmediatamente el sistema les va a mandar un mensaje por algún medio, puede ser social o no de manera tal de que ustedes este, tengan tengan enfrente de ustedes lo más pronto posible la información de lo que creen estas empresas que se les va a vender a ustedes esto es un cambio fundamental que está pasando y no estamos hablando de que esto está pasando en China o en Estados Unidos está pasando a nivel mundial les voy a hablar de varios casos de estos eh, que el día de hoy como les comentaba la sociedad y la tecnología se están mezclando, hoy en día estamos trabajando y viviendo constantemente con un equipo en la mano y estamos haciendo cosas constantemente. Estamos en ese borde donde estamos trabajando, pero también nos estamos comunicando con los amigos y estamos mandando información a algún cliente, pero a la vez estamos mandándole fotos a la familia y estamos en ese ida y vuelta de cómo se mezcla la tecnología digital con nuestra vida al día a día. Y eso es prácticamente lo que de alguna manera lo que estamos hablando el día de hoy. Yo lo que quería era, de alguna forma, dejarles a ustedes la inquietud el día de hoy para que pensaran cómo esto va a afectarlos a ustedes como empresa, de alguna manera, cómo, cómo el negocio se va a poder transformar o, o, a transformar o qué modelo de negocio diferente pueden inventar. Una de las cosas fundamentales que está pasando es que están saliendo gente muy inteligente y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, que están creando modelos de negocio que disrupt son disruptivos, disrumpen en el mercado. Si no preguntan a los taxistas de Panamá, que se ponen en fila y tratan de parar las calles porque Uber llegó sin que haya llegado, simplemente es una aplicación que está corriendo en algún lado en la nube y está haciendo que su negocio de tener un carro amarillo, bien o malo, no lo sé, de alguna forma se vea en riesgo porque hay alguien que en algún país del mundo, en una ciudad de Estados Unidos, creó un modelo totalmente inteligente y totalmente este, competitivo para poner en riesgo su negocio. Igualmente está pasando, no sé si saben, pero la empresa de... La empresa de capital, la capitalización más grande a nivel del mundo en términos de lo que se llama hospitality o todo lo que son hoteles, no es el Hilton, no es el Sheraton, no es el JW Marriott, esa Airbnb, una empresa que debe tener no más de mil personas, hoy en día está por encima de, imagínense ustedes comparar una empresa de mil, dos mil empleados con un Hilton que tiene cualquier cantidad de edificios construidos, cualquier cantidad de camas, cualquier cantidad de empleados. Hoy en día Airbnb tiene mucho más capitalización de mercado que la misma Hilton o la misma Marriott. ¿Por qué? Porque son modelos disruptivos, son modelos donde se, 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 se hace una, a través de la tecnología digital, se hace, se hace un puente entre una necesidad y una disponibilidad del mercado. En este caso era de carros que no, se estaban, que no estaban usándose con gente que quería usar carros y el otro era de casas que no se estaban usando con gente que quería hospedarse en una determinada ciudad en un determinado momento. Simplemente se crearon esas, ese tipo de, de, de puentes. Hoy en día eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hoy en día, para que tengan una idea y porque por eso le estoy hablando de disrupción digital, el área de mercadeo de Microsoft se está pasando por completo a la parte de inteligencia artificial. Prácticamente, estamos eliminando puestos de trabajo en cantidad. Porque hoy en día son los sistemas, cada vez que ustedes accedan o manden un correo o a, a través de algún sitio, que de alguna manera haya algún, alguna telemetría, o que eh, accedan a algún webcast, o accedan a algún blog, o vean algún documento en Internet, o bajen algún documento de Internet, todo eso se va acumulando dentro del perfil de cada uno de nosotros y le va diciendo a la inteligencia artificial, al sistema que está atrás, de que, cuáles son sus intereses y de, que, y de qué manera este uno pudiese de alguna manera vender socialmente. Y aquí vamos a caer un poco en el tema de hoy, ¿no? No sé si esto... All right. Aquí hay un par de slides que los paso bien rápido, pero esto de, de transformación digital, redes sociales, tiene mucho que ver obviamente con el día de hoy, pero tiene particularmente mucho que ver con nuestras empresas y nuestra forma de hacer dinero y trabajar y vender servicios y productos. De hecho... Esta, esto es una encuesta que se le hizo a gente, a personal que ha trabajado sobre transformación digital y, a, y le han preguntado: son seis preguntas, cuáles son las cosas que han hecho, cuáles son las cosas que funcionan y no, y, y no funcionan con transformación digital. Y una de las cosas que primero dicen es un cambio cultural. Perdonen que está en inglés, yo se lo, yo se, yo se lo digo en español eh, si lo necesitan. Este, hay una, a, todos los días se está haciendo mucho más lejano las capacidades que hay en la tecnología contra el conocimiento que tiene nuestra gente en nuestras empresas. Es una realidad. Eh, y se está haciendo, sin duda alguna, eso, eso se está convirtiendo inclusive en una limitación que tienen nuestras empresas competitivas. Por lo tanto, una de las cosas que dicen estas empresas que han hecho una, una transformación digital exitosa es que ustedes, los dueños, las personas, los líderes de cada una de esas empresas, tienen que garantizar que dentro de cada una de esas empresas la gente estudie, la gente se entienda, la gente utilice tecnología. Es parte fundamental todo lo que se llama, este, sin duda alguna, el, el, la literatura, la digital literacy, perdonen que utilice tanto término en inglés, pero es más o menos, es mucho más directo, ¿no? Eh, cómo, cómo se entrena a la gente para la utilización y, y el sacar provecho a la, a, a la parte de tecnología. Aquí hay una parte fundamental también. Este, ustedes posiblemente tengan muchos años en el mercado, a lo mejor tienen no tantos, o a lo mejor tienen pocos. Pero la realidad es que ustedes tienen una información muy válida de muchos clientes que han trabajado, de muchos servicios que se le han prestado, de muchas interacciones que han tenido con ellos, y no necesariamente le están sacando provecho a toda esa información para sacar nuevos servicios. Por lo tanto, parte fundamental de lo que está sucediendo es cómo hacemos, y es parte fundamental de la parte de, de, de toda esta tendencia de transformación digital, es cómo hacemos para poder acceder a toda esa información y crear nuevos productos y servicios o entender a nuestros clientes de manera diferente, que es parte fundamental de la, de la conversación de hoy. Eh, una de las cosas fundamentales que está pasando es uh, que este tipo de tecnología, no sé si han oído hablar de la tecnología de nube, pero la tecnología de nube no es otra cosa que tecnología o capacidad de cómputo extremadamente barata, totalmente elástica, pueden subir y bajarla, pueden pedir más o pueden de, 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 de reducir lo que están utilizando y pagan por mes. Hay tres grandes proveedores, hay muchos, pero hay tres grandes proveedores a nivel mundial, mundial de tecnología de nube pública y que le, 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 de alguna forma están presentes a nivel mundial. Uno de ellos obviamente es Microsoft. Y les pido que empiecen a entender, si no han oído hablar de eso, empiecen a entender de qué se trata, porque parte fundamental de este cambio y, de esta, y, de este, y tanto de las ventajas y oportunidades de negocio que esto genera. Como las desventajas o el riesgo que genera no utilizarlo, este, puede ser importante para la definición de ustedes en términos de la utilización de esquemas digitales de aquí para adelante. Les pongo, les pongo un caso. Eh, el otro día fui a hablar con el vicepresidente de agencias y sucursales de uno de los bancos más grandes del país. Fui a hablar de tecnología de nube. Cuando llego, es un tipo con, no es millennial, es centennial, es un tipo con más canas que yo, ya se podrán imaginar. Cuando yo llego y digo yo vengo a hablar con este señor de nube, lo más seguro es que mi papá que no no haya no, de, de debe estar todavía chateando con con, con algún cosa vieja, con, con un Blackberry o algo algo de ese estilo. El hombre me dice lo siguiente, dice cuando yo le pregunto señor vicepresidente, ¿cuál es su, cuál es su principal problema? Y él me dice mira Tony, mi principal problema es que el banco tiene una, una cantidad de clientes extraordinariamente buenos, que pudiesen utilizar más y poner más de su dinero con nosotros, si nosotros fuéramos mucho más rápidos entregándoles servicios. Ellos me dicen qué servicio quieren, ellos, ellos me explican, inclusive me dicen, yo quisiera que tú me, si tú me brindas esto, esto y esto, yo paso todo el dinero que tengo con otros bancos a tu banco y trabajo más contigo. La parte interesante es que él me dice, bueno, yo me volteo y veo a la gente de tecnología, y yo le digo, mire, señor gerente de tecnología, yo tengo, de, desarrolleme este servicio. Y al rato, él viene, el, 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 la persona de tecnología regresa con la aplicación totalmente desarrollada, totalme, perfecta, totalmente segura, extraordinariamente linda. Y lo que me dice el señor es, pero me la devuelve en dos años. En dos años ya los clientes se fueron con otro banco la parte de innovación se está haciendo muy lenta para la mayoría de las empresas y precisamente la parte de innovación es lo que se acelera con esto de transformación digital y la nube. Entonces, luego me, me estarán diciendo, bueno, este, este tipo vino a hablar aquí de redes sociales o de, tecno, de tecnología, ya les voy a explicar por qué esto tiene un cambio dramático y me voy a brincar ya esta parte en, en, en estas cuatro áreas. Transformación digital los va a impactar en cuatro áreas fundamentales. Una que es transformar sus productos o servicios. De repente, hoy en día, ayer leí algo extraordinario. Hay una empresa, no me acuerdo cómo se llama, wash whatever. O sea, una, una empresa que se que lo que hace es poner lavadoras a disposición de la gente en determinados sitios para que uno vaya y lava su cosas con monedas. En Estados Unidos hay 15.000 máquinas lavadoras. Este señor lo que ha hecho, el dueño, lo que ha hecho es, a través de sensores y, y, y de inteligencia artificial, poder determinar... Qué tipo de repuestos tiene que llegar su gente en el carro, cuándo cada máquina puede fallar y tomar preventivamente la opción de ir para allá, cambiarlo y hacer que la máquina siga funcionando, obviamente colectar el dinero y hacer toda una cantidad de cosas. Cuando él le preguntan cuál es su negocio, el tipo dice: yo soy una compañía de tecnología que, por cierto, también lava ropa. Está diciendo eso, es, mi modelo está cambiando. Hoy en día tengo información inclusive que la puedo vender a tercero porque sé qué está pasando. Yo le puedo decir a la Westinghouse, mira, tú tienes un problema con estas lavadoras, arréglalas de tal manera. Esto es lo que me está pasando con mayor frecuencia y es información que inclusive se la puede vender a, otro, a tercero. Optimizar sus operaciones, sin duda, es cómo hago más con menos y más rápido y más barato. Lo segundo es empoderar a nuestros empleados y ahí sí me voy a detener un ratito conjuntamente con cómo me engancho con nuestros clientes. Aquí venimos con la parte social. Hoy en día, no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de sus clientes, si no lo están haciendo, la mayoría va a empezar a hacerlo prontamente. Seguramente es un tercio o dos tercios de las personas que se comunican con ustedes, puede ser a través de algún red, alguna red social. Y ya vamos a ver las estadísticas inclusive de Panamá. La realidad es que nuestros clientes hoy en día... Todos los días quieren hacer más cosas a través de redes sociales, decirnos más cosas a través de redes sociales. Y de alguna manera nuestros empleados tienen que responder por los mismos métodos. No puede haber una persona que se comunique conmigo por Facebook que yo lo llamo luego por teléfono. Ese tipo de, con, de conexión no funciona. Tengo que responderle por la misma zona donde me llegó o la misma, el mismo canal con el que está interactuando conmigo. Por lo tanto, transformación digital también tiene que ver cómo... A nivel social, entiendo qué está pasando con mis clientes, pero también cómo me comunico más con ellos. Acá les voy a poner un poco de lo que estamos viendo. No sé si ustedes saben, pero nosotros, Microsoft compró, y aquí me, me tomo la libertad de decirlo en do, de dos formas diferentes porque todavía no sé cómo se dice: compramos LinkedIn o LinkedIn. Ustedes decían cómo. ¿Ok? Cada vez que yo hablo con alguien me lo dice de una manera diferente y yo para serle sincero me da igual, ¿okay? Sé de qué se está hablando. Nosotros compramos LinkedIn o LinkedIn hace poco y una parte fundamental de lo que estamos viendo es socialmente cómo está impactando, este, cómo se está agrupando la gente. LinkedIn, como saben, es una red de profesionales, una red social de profesionales. Hoy en día hay más de 500 millones de profesionales metidos en LinkedIn. ¿Ok? Y se usa sin duda mucho para yo colocarme y decir: Yo soy José Antonio Marante, Tony Marante, yo soy ingeniero de sistema, tengo tal experiencia y soy sexy para todos ustedes y de alguna manera me pueden contratar después, ¿verdad? Pero también se está haciendo para lo que es venta social y ya les voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero la realidad es que todos nuestros clientes se están comunicando con nosotros de diferentes maneras y la respuesta que ellos esperan la esperan por el mismo método de comunicación. La realidad es que. Esto es lo que estamos viendo de estadísticas a nivel mundial. Alrededor de un tercio de las personas se van a comunicar o se están comunicando con ustedes para pedirles servicios a través de redes sociales. Y están esperando que les respondan. Eso es importante. Están esperando que les respondan. Anteriormente alguien escribía algo por Facebook o por, por, por Twitter y no están esperando una respuesta, sino poner su palabra y de alguna manera crear una, una, una tendencia de opinión. Hoy en día la gente sabe en cuánto tiempo está esperando que se les responda en menos de una hora. Increíble. En menos de una hora la gente a través de redes sociales espera una respuesta del proveedor o de la persona a la cual, por la cual se está haciendo referencia en ese mensaje. Es increíble. La presión es muy fuerte. 71% de los vendedores, especialmente los millennials, aquellas personas que han nacido del 89 en adelante, que están hoy en día en el área de venta, generalmente están vendiendo más a través de redes sociales y están haciendo más comunicación con sus clientes a nivel social. Por lo tanto, a medida que la gente vaya, vayamos contratando gente con pelo negro y no con pelo blanco, estas personas de alguna manera van a seguir tratando de hacerle el engagement o la relación con las personas a nivel de redes sociales. Mi hija, yo tengo una hija de 18 años. No sé si les pasa los que tengan hijos acá, espero que se compadezcan de mí y lloren conmigo todos a la vez, pero yo tengo a mi hija sentada al lado mío en mi casa y me chatea. No, no se rían, se, me chatea. Me chatea, me manda mensaje y me dice, papá, mira este video. Y yo me volteo, yo, ¿qué video? Dice, míralo ahí. Okay. Y me lo manda. O sea, esta gente que no se comunica, si a mi hija yo le corto la voz del servicio de telefonía celular, no se da cuenta. Ella jamás me llama por teléfono. Ella me chatea. Me manda información por Instagram, me manda videos por Facebook. Y me manda voice, pero no entiendo por qué no me llama. Y yo me desespero, porque yo voy manejando y le tengo que responder. Y por cierto, la llamo y no me contesta. Le tengo que mandar un voice. Entonces, la realidad es que esta es una, es una generación de gente que obviamente yo no necesariamente la entiendo muy bien, pero se comunica de esa forma. Mi hija cuando yo le digo vamos al banco me dice, ¿cómo yo voy a ir a un sitio donde lo primero que consigo es un celular tachado? Eso no va, yo no entro ahí. Eso es eso es absurdo. Yo vivo comunicando todo lo que hago con mis amigos a nivel mundial, porque tiene amigos por todos lados, yo no sé cómo hace, pero tiene amigos mundial. Por lo tanto, esta es una gente que sin duda alguna va a utilizar los, los métodos de comunicación a nivel de redes social siempre. Fíjense lo que está pasando con LinkedIn o LinkedIn. Nosotros, a nivel de Panamá, tenemos alrededor de 400 y pico mil de personas inscritas en LinkedIn, ¿okay? de las cuales 90 y pico mil, vamos a poner un, una cuarta parte, 100 mil personas, son, se han denominado decision makers, tomadores de decisiones. Y cuando ven el perfil, son gerentes, son vicepresidentes, son ejecutivos de alto nivel dentro de esas empresas. En, eh, hay alrededor de unas 11.500 empresas, 11.200 empresas inscritas en Panamá en LinkedIn, con gente que dice yo trabajo para tal empresa. No sé si me estoy explicando, ¿no? Yo trabajo en Microsoft, estoy inscrito aquí, por lo tanto, Microsoft es una empresa de las que aparece en LinkedIn Panamá, ¿vale? Una de las cosas que, no sé, si, no sé quién de mercadeo esté aquí hoy en día, eh, deben de estar sufriendo, si están tratando de comunicarse con las personas a través de una llamada telefónica, lo que se llama una llamada fría. Donde llamas por teléfono y yo soy José Antonio Marante y quiero venderte una póliza de seguro, lo más seguro que te tranque. Sí, ahí prácticamente es por el, el, el éxito de una conexión a través de una llamada fría es menos del 1%. Si lo haces a través de LinkedIn, donde José Antonio Marante es amigo de Pedro Pérez y ustedes me conocen a mí y me dicen, oye, Tony, comunícame con Pedro, y yo le digo, oye, Pedro, Juan es amigo mío, hazle caso y ustedes establecen entre Juan y Pedro una comunicación, hay una posibilidad de éxito de contacto del 60%. No sé si les suena bueno o no, pero eso en mercadeo no pasa con los métodos tradicionales, no pasa. La venta social es una realidad, la estamos viviendo. Es una realidad para ustedes. Tienen que empezar a pensar cómo le llegan a sus clientes y a proveedores de esta manera, porque es una realidad, así está pasando. Fíjense esto. Eh, Aquellas personas que de alguna manera responden por medios sociales y tienen una presencia social en redes, su presencia o su favorabilidad de marca aumenta. Es mucho más eh, appealing, mucho más sexy, mucho más vistosa si no tienen una presencia social. Por lo tanto, hoy en día, no sé si han oído, me imagino, hoy tienen todo el día sentados acá escuchando gente hablar, ¿verdad? Pues la mayoría les habrá dicho que todos los consumidores hoy en día están educados. Van, revisan lo que hay en internet, luego van y ven qué hay y, y les compran, ¿sí o no? Es más o menos lo que me imagino les han dicho diez veces. Eso es una realidad. Y si no están, no van. Yo estoy vendiendo mi casa. Les voy a compartir cosas aquí, estamos en familia. Yo estoy, estoy, estoy vendiendo mi casa. Lo primero que yo hice fue meterme en internet, en un search, que es Bing y Google, buso los dos. Les doy, soy bien sincero. Y pongo quién es el mejor rialto. En Google me apareció una señora francesa, no sé si ustedes la conocen, pero una señora francesa siempre de primero. Ahí vienen que dice, yo llamé a esa señora. Es la primera, es la que más buscan, es la que más información tiene, es la que más, de alguna manera, la gente contacta. De alguna forma, eso es una práctica que la mayoría de nosotros estamos utilizando cada vez que vamos a escoger alguna solución o proveedor que no conocemos. Nos vamos por ahí y vemos quién es el que aparece de primero y cuáles son las revisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener sin duda alguna una presencia en la red es muy importante. ¿Tú me avisas cuánto tiempo me queda? Ya estoy listo. Ok. Y también hay un tema de incremento en el revenue. O sea, una de las partes interesantes que quiero ir rápidamente para, para, para que lo vean es esto. Cuando piensen en, en negocios con temas sociales, tienen que pensar en estas tres cosas, que es el top of mind del social. ¿Cómo me conecto mejor con mis clientes? Una de las cosas que está pasando en Panamá ahí no solamente el negocio de logística es muy importante, el negocio de retail es fundamental para Panamá. Y uno de los problemas que tiene Panamá es que los retailers no los conocen ustedes y no saben lo cómo se están muriendo de las ganas de saber quiénes son, de saber la talla de sus zapatos, de saber cuáles son sus gustos de colores de saber cuál es su rango de precios de compra, que saber cuáles son sus hobbies, si corren, si trotan, si nadan, si quieren volar para Pente. Están desesperados por saberlo porque necesitan entenderlos mejor para conectar mejor con ustedes y que no vayan a comprar otra marca sino la de ellos. Y es una realidad, se tiene que conocer mejor a los clientes y la parte social es parte fundamental de esto. Empoderar a su organización, la gente de mercadeo tiene que utilizar la parte social para entender qué está pasando, no solamente con la marca de uno y los servicios, qué está pasando con la competencia que están haciendo esos tipos, que están inventando, que es lo que se dice en las redes. Y por, lo, y por lo, lo último es crear resultados reales. Chicos, amigos, si ustedes están utilizando su esquema social para ver quién le hace like y quién lo retuitea y quién le hace forward, están perdiendo el tiempo. Tienen que medirlo para ver cuánto dinero les está generando. Tienen que medirlo. Y eso se puede medir. Se mide por, de alguna manera, conversión de, 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 de leads de mercadeo, pero también en términos de... Este, eh, mejora en la percepción del servicio, de la, de, la, de, de la experiencia del cliente, customer experience. Se utiliza mucho de eso. Los dejo con este slide este, ya, y con esto termino y con un video. Eh, hoy en día, Forbes, me encanta esta, esta eh, se acuerdan de la gente que hacía lavadoras para lavar y tal, qué sé yo, el tipo dice, yo soy una compañía de tecnología, hoy en día todos ustedes tienen que comportarse como una empresa de software dónde estoy utilizando las herramientas adecuadas para que mi negocio tenga un modelo adecuado, mucho más agresivo y saber qué está pasando en el mercado con mis productos, mis servicios y qué está haciendo la competencia. Obviamente la parte social es fundamental en esto y les invito obviamente a que sigan conversando con nosotros como Microsoft, como empresa que somos, que estamos muy metidos en este tema, para entender un poco lo que estamos haciendo en esa área. Yo venía simplemente para darles un overall de lo, de lo que está pasando a nivel de mercado y lo que estamos viendo hoy en día. Estamos pasando por un proceso de transformación digital, nosotros también. La semana que viene vamos a hacer anuncios fundamentales en este aspecto. Los dejo, creo que, con un video donde muestre un poco cómo de alguna manera estamos afrontando esto. Muchísimas gracias. Bueno, va, va, chicos, el video. Bueno, y, y aprovecho para agradecer a José Antonio que yo me lo encontré la semana pasada en un evento y le dije por favor ven a hablar al Social Media Day y vino, así que muchas gracias, un aplauso para él por favor. Gracias. Bueno, eh, seguimos con Juan Choi de la casa de yo de al saber, así que